Buenos días, chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema de nuestro segundo periodo y es el siguiente para que estemos muy atentos. Serán las figuras retóricas. Quienes habla su profesor Freddy va a estar atento y disponible para atenderlos y colaborarles en todo el proceso que vamos a llevar con este tema y vamos a dar inicio. Pero antes de eso vamos a dar un aviso importante para que usted lo tenga presente y por ende podamos seguir trabajando de una manera clara y eficaz. Se debe trabajar atentamente a la participación del video y de la videoconferencia que se llevará a cabo el 7 de mayo, el día jueves de esta semana, para tenerlo presente. Se debe escribir la fecha, la meta y el tema en el cuaderno. Recordemos que esto siempre se ha manejado en nuestra institución y por ende es el desarrollo de la metodología de clase, tenerla presente. Se debe enviar la evidencia por plataforma en donde dice actividad del 7 de mayo para ser evaluado y que usted conozca su nota. Si usted no puede ya porque se le dificulta, se recibe por WhatsApp. Muchas gracias. La siguiente es que recuerde que estoy para colaborarle y explicarle por WhatsApp en los horarios de clase. Se supone que después de las 3 de la tarde usted ya ha culminado sus labores académicas y por ende debe estar descansando. Pero si usted no sabe manejar su tiempo puede estar afectando el horario. Ojo, pero si es por cuestiones de internet o es diferente la situación, yo estoy para colaborarle en ese tiempo. Y vamos a iniciar con nuestra meta número 2 y dice: comprende cuál es el uso que tienen las figuras literarias dentro de la oralidad y la escritura, para que por favor la plasmemos. Y vamos a dar inicio con nuestro tema. Las figuras literarias, también reconocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar y sugerir o persuadir al lector. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo o drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades y expresiones. Quedando claro esto, vamos a dar inicio. La primera es la metáfora. Es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplos: tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Recordémoslo siempre que nosotros nunca vamos a utilizar tus ojos son verde selva. Nosotros siempre utilizamos tus ojos son claros, tus ojos son azules o algo así, pero nunca los vamos a generalizar con un objeto. Entonces esto es lo que tiene la metáfora. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Siempre la metáfora va a buscar una separación de esa realidad que te está mostrando el autor. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, ¿listo? El símil o la comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Eres fría como el hielo. Sabemos que ese como lo que está haciendo es como que una separación o una semejanza o una comparación, porque sabemos que pues las personas no son tan frías como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Ese se arrojó cual águila, sabemos que nunca la manejamos en nuestro discurso, entonces tenerla presente, que son como los ejemplos. Seguimos con la hipérbole. Dice que la hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo: le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de una manera reiterativa. Recordémoslo siempre. Te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin. Lloro ríos de lágrimas del partir. Se refiere a que la persona lloró mucho. Esas son como las características de la hipérbole, haciendo una exageración sobre las cosas que yo realizo. Seguimos con la metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con lo cual tiene una relación de presencia o cercanía. Ejemplos: siempre debe un juez después de la comida. Siempre bebe un jerez después de la comida.
en referencia al vino que se produce en dicha región. Hablamos del Jerez, que es un vino. Los jóvenes juraron lealtad a la bandera para indicar que se juró lealtad a un país. Ese juraron lealtad es lo que está haciendo esa metonimia, ¿listo? Seguimos con el sinétoque. Es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la parte o viceversa. La especie por el género o al revés, o el material por el hombre de la cosa. Ejemplos. Uso un acero para el combate, hace referencia a la espada. Estoy buscando un techo donde vivir, hace referencia a una vivienda. Si me hago entender, cómo a veces los objetos que usamos en nuestro discurso o en nuestras frases transmiten esa qué, esa relación por parte o viceversa de los objetos y de nuestro género como seres humanos. Seguimos con la anáfora. Consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras en el principio de un verso o de una frase. Ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay nada, no hay secretos. Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Del poema En Paz de Amado Nervo. Aquí donde hablamos de este aquí es donde estamos haciendo esa determinación de los sonidos más claros. Y el ni es lo que estamos retomando pues de la nao. Seguimos con la prosopeya o la personificación. La prosopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Si sabemos, pues la luna no tiene unas características propias de vida, entonces pues podemos decirlo que ella nunca le va a sonreír. Solamente sabemos que es un objeto que pues por ende pues tiene una relación, un cuerpo y una masa establecida. El reloj nos grita la hora. Sabemos que pues el reloj nunca nos va a gritar la hora. Nos dice la hora o nos permite conocer cuál es la hora. Seguimos con el epíteto. Es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que acompaña. Recordemos que el adjetivo siempre le va a dar ¿qué? La calificación o la cualidad a ese sustantivo. Rudo camino. Entonces ese rudo puede decir que es ¿qué? Peligroso, tedioso, ¿listo? Que se refiere a un difícil camino. Dulce espera. Para indicar que no siempre lo que se espera va a ser bueno, ¿listo? Tierna alegría. Para referirse a un sentimiento de ternura. Sabemos que pues los valores o los sentimientos pues varían de acuerdo pues a lo que es la persona tierna o no es tierna. Listo, para tenerlo en cuenta. Seguimos con la alegoría. Es un procedimiento retórico complejo en el cual por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas se construye un concepto o una idea más amplio. Ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. El poema Cultivo de una Rosa Blanca de José Martín, que es una alegoría de la amistad. Podemos también poner ahí el mito del Popol Vuh, que hace una alegoría o una semejanza entre la vida y el hombre. Listo, que lo estamos trabajando. La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos. Recordemos que las consonantes son las letras. En una misma frase o oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Infame turba de nocturnas aves. Nocturnas y aves están siendo consonantes. Y ahí está donde se está haciendo la repetición del mismo sonido de la S. ¿Listo? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Entonces ahí hablamos de esta S y esta S y esta S que hablan sobre pues la repetición de la letra S. ¿Listo? Seguimos con el hiperbatón. Es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o en el caso de la poesía para ajustarlo a la métrica o el ritmo a la rima de la frase. Ejemplos. Si mal no recuerdo, para referirse a si no recuerdo mal. Del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidado. Son los ejemplos. La ironía. Se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa.
¡Qué buen bailarín eres! Se refiere a alguien que no sabe bailar, como las características que usamos en nuestro discurso, a veces que son muy importantes. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. ¿Listo? Estas aclaraciones hay que tenerlas en cuenta. Seguimos con la paradoja. Implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. Ejemplo, solo sé que no sé nada. Es el que nos está diciendo, pues, ese ejemplo, expresiones o ideas que en realidad pues no están dando pues algo como tal. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Cuando utilizamos palabras iguales o semejantes o de propias del contexto, estoy culminando o cerrando algo, no estoy culminando nada. Recordemos entonces que las figuras retóricas son varias y estas son las básicas que se tienen en cuenta dentro de un texto escrito y de una forma lírica, que también hay algunos que hacen parte de los textos narrativos y de los textos dramáticos. Listo, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias por su atención y espero que el tema hubiese quedado claro. Recuerden que estoy para colaborarles en el horario establecido y por ende espero que estén muy bien ante pues, la situación que estamos viviendo. No olviden seguir consultando e investigando porque pues esa es la razón que tienen cada uno de ustedes. Seguir preparándose para su quehacer diario. Dios les bendiga, éxitos, nos vemos en la videoconferencia.